Díganle hola a Luisa. Luisa es una paisa que vive hace años con su familia en la ciudad de Bogotá. Está estudiando administración y a sus 19 años ayuda a sus padres en su empresa. Luisa, además, es voluntaria en la Fundación Santa Rita de Casia, que ayuda a niños con diversas patologías. No, me encanta esto, me encantan los niños, me encanta la, o sea, como la relación que hay y como esa bonita labor que hace realmente esa fundación, me gusta mucho, pues realmente tuve una muy buena acogida con ellos. Y como si fuera poco todo lo que les he contado, también tiene un grupo de baile con sus amigas. ¡Ah! Y le gusta patinar. Bueno, le gustaba. Estas son las instalaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aquí es donde el grupo GINUD, financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Facultad de Ciencias y Educación y el Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología, está realizando un estudio sobre los efectos del cannabis en jóvenes universitarios. El grupo GINUD inició como un semillero de investigación, un semillero que fue creado por los estudiantes interesados en las neurociencias. Luego nos invitaron a dos profesores a que les ayudáramos y que integráramos el grupo, que les hiciéramos asesorías sobre el funcionamiento del cerebro y sobre muchos artículos que ellos leían, pero que había partes que no entendían muy bien y querían ampliar información. Luisa llega a la Universidad Distrital, donde se encontrará con Jairo, un integrante del grupo GINUD, que la guiará conociendo la investigación. Hola. Hola, ¿cómo vas? Soy Luisa. Soy Jairo, del grupo de investigación de neurociencias GINUD, aquí de la Universidad Distrital. Nosotros nos enfocamos en la investigación del cerebro en diferentes organismos, desde insectos, aves, mamíferos y ranas, anfibios. Y actualmente estamos haciendo investigaciones en humanos. ¿Y digamos qué tipo de investigación? Pues nos enfocamos más que todo en el consumo de sustancias psicoactivas, más que todo sobre el consumo del THC. ¿Y qué es eso? El THC o tetrahidrocannabinol es el ingrediente psicoactivo del cannabis sativa, mejor conocido como marihuana. El THC inhibe el autocontrol de las neuronas en el cerebro y además afecta los niveles de dopamina y noradrenalina, dando una sensación de relajamiento y euforia, pero que también causa ansiedad. Hay receptores de cannabinoides que afectan partes del cerebro que controlan funciones principales como el aprendizaje, la coordinación y la memoria a corto plazo. ¿Qué queríamos hacer o realmente qué nos llevó a investigar? Quisimos ver cuál era el impacto de una sustancia como la marihuana o cannabis sativa en los estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá. El consumo de cannabis sativa está afectando el desempeño de los universitarios y generando deserción. Al notar esto, el grupo GINUD seleccionó a 400 estudiantes universitarios en un test sociodemográfico. De aquí, se seleccionaron 80, de los cuales 40 eran consumidores de cannabis sativa y 40 no consumidores. Cada uno de estos grupos se dividió en 20 mujeres y 20 hombres. Asimismo, el grupo de consumidores se dividió en consumidores esporádicos y consumidores crónicos. A todos se les hicieron los mismos test para ver las diferencias entre los consumidores y los no consumidores. Y aquí estamos en los laboratorios donde vamos a realizar los diferentes test, que son los test neuropsicológicos, el electrocardio, el electroencefalograma, la espirometría y la resonancia magnética, la cual no te vamos a realizar en esta sede, sino en la clínica Palermo. Pero entonces los otros van a ser ya. Sí. ¿En este momento? En este momento. Pero yo no sé nada. No importa. Cada área tiene su experto en el tema y aquí vamos a tener
a Mayra. Hola Mayra, ¿cómo vas? Te presento a Luisa. ¿Qué piensa Luisa de las pruebas que le van a realizar a Ixa y Mayra? Cuando me dijeron que me iban a realizar esos test, siempre pues fue como un poco nerviosa porque no sabía qué iba a hacer, qué me iban a preguntar, si iba a ser muy difícil, si iba a ser muy fácil. Pues no sabía como muy bien a qué me enfrentaba, entonces sí me dio como un poco de susto, pero pues manejable. Los test neuropsicológicos lo que hacen es medir si hay algún tipo de dificultad con respecto a nivel cerebral, ¿sí? Por eso nosotros en este caso usamos el BANFE, ya que es una batería neuropsicológica que mide las funciones ejecutivas y lóbulos frontales. Esta prueba se llama STRUT tipo A. ¿Qué debes hacer? Tú vas a leer de esta manera, listo, primero así y después bajas. Segunda cosa, aquí dice rojo, ¿cierto? Entonces tú me vas a leer, pero las palabras que están subrayadas me vas a dar el color. Ejemplo, rojo, café, rojo, ¿listo? Y en este orden. ¿Me entendiste perfecto? Sí. Rojo, café, rojo, azul, negro, negro. Tenemos 5 minutos para realizar la prueba, ¿listo? A partir de ya. Rojo, café, rojo, azul, negro, negro. Café, rojo, verde, rosa, negro. Café, rojo, verde, rosa, negro. Café, negro, rosado, verde, café, azul, verde, negro, rosa, rosado. Los tests que más me gustaron fue el de la como la cartilla de colores. Fue como bacancito porque, o sea, tenía que uno que leer bien y mirar bien. O sea, tenía que ver como con las dos cosas porque era o leer o mirar el color. O sea, era, siempre tenía su ciencia, entonces me gustó eso. Esta prueba lo que hace es medir la capacidad de inhibición a una respuesta automática. ¿Sí? Es decir, el hecho de que tú tengas que decir el color de una palabra más no leerla. Al compararlo con una persona bajo el efecto del consumo, nos damos cuenta que esta persona se demora más. Tú te demoraste 103 segundos, mientras que una persona se demora 198 segundos. ¿Lista? Ya. En este test de laberinto se les da instrucciones en que ellos no pueden levantar la mano y no pueden tocar las paredes y se toma también el tiempo en que se demora. Con este test pudimos observar que los estudiantes consumidores de mayor tiempo de consumo y de mayor frecuencia de consumo no tienen respeto por las reglas, es decir, levantaban la mano y tocaban las paredes. Entonces, ese hecho de tocar las paredes se cuenta como errores y se toma el tiempo. Entonces vimos que se demoraban más tiempo que los no consumidores y que los consumidores sin el efecto del consumo. Bueno, Luisa, vamos a iniciar con la espirometría. La espirometría es un examen diagnóstico el cual va a medir tus volúmenes y capacidades pulmonares, es decir, el aire que ingresa y sale de tus pulmones. Entonces, para el procedimiento nos va a ayudar Katherine. Vamos a iniciar colocando la pinza nasal para que el aire no escape por tu nariz. Y ahora vamos a colocar la boquilla. Porfa, muerdes esas dos pestañitas y apenas te indique, vas a iniciar respirando durante 1 minuto, normalmente, como siempre respiras, y cuando te indique, vas a hacer una inspiración y una expiración rápida, es decir, entonces vamos a iniciar con el procedimiento. Ahora. La espirometría nos arroja datos sobre volúmenes y capacidades pulmonares. Pudimos ver que en los consumidores crónicos y con más frecuencia de consumo, los volúmenes y capacidades pulmonares disminuyeron con relación a los consumidores esporádicos y a los no consumidores. En cuanto a tu capacidad vital forzada, tuviste un valor de 3 litros, lo cual indica que estás muy bien. En cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer minuto, tuviste 2.87 litros. Y la relación entre estos dos, que es el dato que nos indica si tienes alguna obstrucción pulmonar, tuviste un 95%, lo que quiere decir que tu función pulmonar está muy bien.
Esto se diferencia de los consumidores, ya que en las chicas consumidoras generalmente encontramos capacidades vitales forzadas de 1.9 a 2. Y generalmente encontramos que la relación entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer minuto baja de 70, lo cual quiere decir que con el tiempo ellos van teniendo una obstrucción a nivel pulmonar. ¿Será que Luisa nos puede hacer un pequeño resumen de lo que acaban de decir? En los pulmones de los consumidores de cannabis sativa ya se ve reflejado cómo las capacidades pulmonares disminuyen un poco, los pulmones obviamente se deterioran y ya hay como dificultades en el paso de aire a los pulmones. Estos hallazgos de la disminución en volúmenes y capacidades pulmonares nos indican que ya hay un daño a nivel pulmonar, una obstrucción que puede ser por el alquitrán acumulado, pues la marihuana tiene más alquitrán que el tabaco. Y ahora, Luisa, vamos a hacer el electroencefalograma y el electrocardiograma. El electroencefalograma es una prueba diagnóstica la cual mide la actividad eléctrica del cerebro, la cual vamos a ver los diferentes tipos de onda aquí en el equipo. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica la cual va a registrar la actividad eléctrica de tu corazón. Y ella es Ivonne y ella nos va a estar ayudando con todas las pruebas. Hola Luisa, necesito porfa que te retires todos los objetos de metal, anillos, aretes, monedas si tienes y el celular también. Y la chaqueta también. La chaqueta también, por favor. Ay, eso está muy frío. Ay. Bueno, Luisa, acá puedes observar en la parte superior tu electrocardiograma y en la parte inferior el electrocardiograma de una mujer consumidora. Como te das cuenta, hay mayor cantidad de latidos por minuto o el aumento de frecuencia cardíaca, lo que indica que cuando una persona consume cannabis sativa se incrementa su frecuencia cardíaca entre 20 a 30 latidos por minuto. Pero en los consumidores crónicos no se incrementaba tanto, sino se incrementaba, por ejemplo, 20 a 25 latidos por minuto. ¿Y el del cerebro dónde está? El del cerebro lo podemos observar aquí, sin embargo, el análisis se realiza posteriormente con procesamiento de señales. En este procesamiento de señales, descubrieron que con el consumo de cannabis en el cerebro aumentan las ondas alfa, que encontramos en estados de relajación e introspección. Disminuyó la presencia de ondas beta, que se hallan cuando estamos concentrados o realizando actividades analíticas, y también incrementa la presencia de ondas delta, mayormente encontradas en estados de sueño profundo. En esta investigación participaron asesores externos, especialistas en cada uno de los temas que íbamos a, o las fases que íbamos a desarrollar en el proyecto. Por ejemplo, realizamos resonancia magnética estructural en la Clínica Palermo y fuimos asesorados por 3 neuroradiólogos. Esta es la doctora Joana Ortiz, neuroradióloga de la Clínica Palermo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una resonancia magnética. ¿Sabes qué es una resonancia magnética? No. ¿Nunca has escuchado el término? No, no, para nada. La resonancia magnética es un examen que se hace con el fin de evaluar las estructuras anatómicas del cerebro de los pacientes. ¿Listo? ¿Sabes cómo trabaja un resonador? No. Bueno, no sé, te lo voy a explicar de una forma sencilla. Un resonador es un magneto. Es un magneto que tiene un campo muy, muy grande. Muchas veces el campo de la Tierra. Te lo voy a explicar con unos marcadores. Entonces, la idea es que cuando tú vayas a entrar al resonador, todas tus moléculas van a quedar así alineadas por este imán. ¿Ok? Sí. Después de eso, el aparato emite unos pulsos de radiofrecuencia, las ondas de radio, o sea, ruido. Tú vas a escuchar mucho ruido allá dentro de la máquina. Cuando ese ruido entra, lo que hace es que estas moléculas empiezan como a desplazarse de otra forma. Y en el momento en que empiezan a recobrar otra vez su alineación, ese momento es el que captura el equipo de resonancia magnética. Y de ahí salen las imágenes, ¿listo? Las imágenes que obtenemos son estas que puedes ver aquí en la pantalla. Ahí vemos un corte sagital, que es simplemente como si hubieras hecho un corte a través de la línea media de un paciente. ¿Listo? ¿Te parece interesante? Sí, bastante. ¿Quieres entrar al resonador? Sí, claro. Bueno, entonces la idea es que como es un imán tan grande, no podemos entrar con nada metálico. ¿Tienes algo metálico? ¿Te han hecho alguna prótesis? ¿Los aretes? Los aretes y las manillas. Bueno, entonces vas a quitarte todo eso, te vamos a dar una bata y ya podemos entrar al resonador. Listo. Ok. Sí.
digamos. Ven, por acá, por favor. Allá te vas a subir con la escalerita. Baja. Tranquila, con cuidado, ya. Muy bien, sigue. Vamos a estar tranquila ahí. Vamos a colocar. Gracias. Esta resonancia magnética se realizó en la Clínica Palermo. Con esos resultados lo llevamos a métodos estadísticos y pudimos establecer entonces que sí había disminución en el volumen tanto del lóbulo temporal como de hipocampo en los consumidores y que era muy importante tener en cuenta si habían iniciado el consumo a temprana edad. Bueno, Luisa, ¿cómo te fue? Bien, bien, un poco de susto, pero... Bien, lo lograste. Sí, claro. Bueno, quiero explicarte las imágenes que obtuvimos de tu cerebro. Entonces, para eso he traído un modelo de plástico con el cual quiero explicarte cómo se ve todo. El lóbulo temporal es el responsable de muchas funciones, pero entre ellas, sobre todo una parte del lóbulo temporal que se llama el hipocampo, es la responsable de la memoria. Sobre todo la memoria a corto plazo, ¿listo? En un paciente o en una persona que no ha sido expuesta al consumo de cannabis, estas zonas del lóbulo temporal y del hipocampo tienen un volumen normal. Lo que hicimos en el estudio fue medir el lóbulo temporal, que es todo este en la imagen, más el hipocampo, que es la estructura que te acabo de explicar acá en el modelo. Cuando hacemos la medición, obtenemos esta serie de imágenes. Aquí podemos medir todo el volumen del lóbulo temporal en cada lado. Y lo que encontramos es que en una persona que haya estado expuesta al consumo de cannabinoides por un tiempo prolongado y con mayor frecuencia, todo el lóbulo temporal y esta estructura en especial, el hipocampo, va a estar disminuida de tamaño. Eso quiere decir que ha habido pérdida neuronal ahí. O sea, hay neuronas que se han muerto ahí. Y tú puedes ver la comparación entre un cerebro normal con un hipocampo disminuido frente a un cerebro normal con un hipocampo que tiene un volumen pues, adecuado. ¿Y qué aprendió Luisa de la doctora Johanna? Ya en el cerebro de un consumidor de cannabis sativa se ve ya afectado tanto el lóbulo temporal como el hipocampo, que ya ambos disminuyen de tamaño. Entonces esto implica que disminuyen las capacidades cognitivas de la persona pues, consumidora. De la información recolectada durante esta investigación, se planteó hacer una segunda parte del proyecto, la cual está encaminada en socializar todos estos resultados en 5 colegios de la ciudad de Bogotá, uno de los cuales es en el que nos encontramos en este momento y en el que vamos a ver una de estas socializaciones. Participó el Colegio José Francisco Socarrás, el Colegio La Gaitana, el Colegio Villamar el Carmen, ¿cuál otro? San Bernardino. El San Bernardino, ¿cierto? La segunda fase de la investigación, en la fase de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se realizó en 5 colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Allí se realizaron propuestas didácticas para la enseñanza del sistema nervioso y relacionada con los efectos del consumo de marihuana. ¿Qué hicimos en esta investigación? ¿Qué tuvimos que hacer primero? ¿Cuál era más o menos la idea de esa práctica? También hicimos una última que fue diseccionar un cerebro de res para saber las partes que más se parecen a las del cerebro humano. Estos colegios formaron grupos de investigación en donde conocieron cómo funciona el cerebro y cómo se ve influenciado por agentes externos, como por ejemplo el cannabis. Somos un grupo de investigación llamado Investigadores Gaitanistas, aproximadamente 35 estudiantes de 904, el cual pues hicimos un proyecto en el 2014 sobre los efectos de la cannabis sativa en el sistema nervioso. En cada colegio se elaboró una propuesta didáctica y esa propuesta didáctica es una guía para el profesor y para el estudiante. En esta guía se habla de la taxonomía de la planta, de las bondades que tiene la planta como uso industrial, como uso medicinal o terapéutico y también de los efectos a largo y corto plazo que produce el consumo de marihuana.
Esto con la finalidad de que los estudiantes, al tener un conocimiento acerca de no solo el sistema nervioso, sino de los efectos que tienen las sustancias psicoactivas sobre este, tomen una decisión asertiva acerca del consumo, si consumen o no consumen. Preocupados por la alta tasa de deserción estudiantil, el grupo GINUD, financiado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Centro de Investigaciones y la Facultad de Ciencias y Educación, reclutó a un grupo de jóvenes universitarios, algunos consumidores de cannabis y otros que no consumen, y le realizó varios tipos de pruebas para evaluar el desempeño de sus órganos, en este caso, el cerebro, el corazón y los pulmones, para comparar y así llegar a observar las diferencias entre un consumidor de cannabis y un no consumidor. Luego, estos hallazgos son compartidos con alumnos de bachillerato para educar a los futuros estudiantes universitarios sobre los efectos del cannabis en su capacidad cerebral y corporal. El grupo GINUD está interesado en seguir trabajando en solución de estas problemáticas que cada vez se van incrementando, porque estas problemáticas llevan no solo a problemas sociales, sino a problemas de salud y a problemas en la educación y a nivel laboral. Bueno, Luisa, dinos, ¿qué aprendiste hoy? La espirometría es aquel estudio que se utiliza para medir la capacidad pulmonar que tenemos los seres humanos, en donde miramos cuánto exhalamos e inhalamos durante una frecuencia de tiempo determinado. El hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal, en donde allí se resguardan todas las experiencias que tenemos durante la vida, y allí también está la memoria a corto plazo. El THC es el componente activo de la cannabis activa. El electroencefalograma es aquel estudio que se realiza acerca de la actividad cerebral que se registra en el ser humano. El cannabis es un psicoactivo que ha aumentado en popularidad entre los jóvenes en Colombia. Sin embargo, muchos de estos jóvenes no tienen información de qué en realidad pasa en sus cuerpos y cómo se ven afectados por los diferentes componentes de esta planta. Si todos pudiéramos aprender los efectos que causa en el cerebro esta planta, como lo hizo Luisa hoy, podríamos tener una juventud más consciente de estos efectos y de esta manera tener una nueva generación de jóvenes más responsables con el consumo del cannabis.